Hace mucho tiempo charlé con Walter Nelson y me dijo que si existe un boxeador es porque tiene hambre. Es la única manera por la cual un tipo puede boxear. Yo voy a ver si lo puedo comprobar. Bienvenidos al Buscador. Y pesando 154 libras. He is undefeated in his campaign to the ring with a record of 23 wins, no losses, 9 wins coming by way of knockout, con un récord de 23 victorias sin derrota, con 9 de ellos por knockout. De La Plata, Buenos Aires, Argentina, presentando al invicto. Luciano, el Principito Cuello. Luciano, ¿cuántos años tenés? 28. 28 años. ¿Cuánto hace que boxeas? Como 14 años ya. 14 años. ¿En qué tiempo estás de tu vida profesional? ¿Cuánto te queda por delante para pelear por cosas importantes? Bueno, hoy por hoy creo que el boxeador bien cuidado tiene bastante de rato para boxear. Yo recién tengo 28 años, así que queda camino. ¿Por qué sos boxeador, Luciano? Y se dio, comencé en el Club Chacarita y nada, empezó como hobby y una pelea llevó a otra, me hice profesional, vinieron títulos, vinieron viajes a España y hoy estoy acá. A ver. Empezó así porque empezó, o sea, empezaste a practicar un deporte que te gusta, le viste el gusto, te vieron condiciones, dijeron, vos podés andar bien, le pegaste más fuerte. ¿Qué dejaste para hacer el boxeo? ¿Qué cosas dejaste de tu vida cotidiana? Al principio no sé si dejé tantas cosas, como era una forma recreativa de hacerlo, empecé a hacer peleitas amateur. Y lo complementaba con los estudios, con la escuela en su principio, después con la facultad. Ya más de grandes, cuando me hice profesional, ahí se empezaron a cortar un poco la vida que llevaba, claro, aparte del boxeo. Como vacaciones con amigos, como salidas, como de todo, digamos. ¿Y la facu qué era? Estudiaba licenciatura en comercialización, pero hice 4 años. Cuando me tocó la oportunidad de ir a España, colgué. Mira, ¿estás frustrado en eso o no? No. ¿Elegiste bien? Elegí bien y tampoco era lo mío, licenciatura en comercialización. ¿Qué crees que piensa la gente de un boxeador? ¿Qué concepto tiene la gente? Todos los conceptos son distintos, no todo el mundo piensa igual. Pero ¿cuál es el concepto general cuando ven a un boxeador? ¿Qué piensan que es? A veces se ve como medio... No sé si marginado, pero la gente por ahí tiene un poquito de miedo de acercarse a los gimnasios. O por ahí las malas imágenes que hubo en algún momento. Claro. Por ahí piensan que es gente violenta o no sé, pero creo que es una imagen más pasada, digamos. Una visión más pasada de lo que piensa la gente, digamos. Yo creo que hoy el boxeo se ve de otra forma ya. Llegaste a boxear a nivel internacional. Sí. ¿Qué te pasó por al lado? ¿Te pasaron cosas extrañas? ¿Te pasaron mujeres bonitas? ¿Tenés novia? Estoy comenzando una relación en España. Mira, pero ¿te pasaron cosas lindas y atractivas? ¿Te pasaron cosas feas, oscuras, cerca? ¿Viste cosas raras? Lo más feo que me pasó para mí en el boxeo fue la derrota con el Canelo Álvarez. Fue como un bajón que me agarró, que me costó un poquito salir. Pero bueno, con ayuda de mi familia y con ayuda de amigos, es como que me levantó. ¿Te costó salir que anímicamente te caíste? Me bajoñó bastante, sí. ¿Y ahí? Nunca pensé que iba a haber un boxeador que me ganara tan fácil. Ah, mira. ¿Y te sentiste? Yo sentirme tan inferior a él. Claro, esa inferioridad te hizo sentir vulnerable. Vos dijiste, ah, no, pará, me pueden ganar fácil. Así es. Y eso en algún momento fue, debo ser menos entonces, de lo que creo.
Así es. Tu así cabeza funcionó al revés. Me frustró un poquito, un poquito. Ajá, pero te caíste anímicamente importante, ¿sí? O sea, ¿sentiste alguna predepresión, alguna cosa depresiva? No, no sé si depresiva, pero me bajoneó un poco. Me dio, me hizo como pensar un poco más. ¿Cambio de carrera, dijiste? No sé si llegué a pensar en cambiar de carrera tanto, pero me di cuenta que para hacer cosas importantes hay que cambiar un montón de cosas. Ah, mira. Me sirvió para hacer un punto y aparte, decir, bueno, este es el primer nivel, para estar ahí hay que hacer cosas nuevas. Fue un buen cachetazo entonces. Digamos que sí. Claro, a veces viste que la vida te tiene que pegar una buena piña para... ¿Qué es un boxeador que está enfrente tuyo? ¿Qué sentís cuando lo ves? Yo recuerdo que Monzón decía, es el tipo que me viene a robar el pan de la mesa. Y sí. ¿Vos qué sentís? Es algo así. Porque, sí, a ver, cuando él hablaba del pan en serio. Porque viste que él venía de orígenes muy pobres. Vos, no sé cuál es tu origen, pero si tocaste la universidad y tenías tu vida vinculada en lo social con tanta tranquilidad, no veo un pibe de esos que le faltaba el guiso en la mesa. Entonces, se me ocurre que, habiendo tenido estas cuestiones, ¿el hambre por dónde pasa? Y es, en mi caso es el hambre de gloria, el hambre de querer ser campeón mundial. Uh-huh. Eso es mi pan, digamos. Ese es tu pan. Ese es mi pan. Sin duda, cuando me subo arriba en ring y veo a mi rival, ya llego con bronca por todo lo que sufrí para llegar a ese combate. Claro. Porque los entrenamientos son muy duros, son muchas sesiones de sparring, es un mes y medio de preparación, un mes y medio que te aislás de todo pensando en ese rival que tenés enfrente. ¿Canedo te ganó? Canelo Álvarez. Campeón, Canelo. Canelo Álvarez, campeón mundial. ¿Y a quién le ganaste vos? Importante, pelea importante que tuviste. Bueno, tuve varias peleas importantes, he ganado varios títulos. Uh-huh. ¿Qué títulos tenés? Ahora, hoy por hoy soy campeón sudamericano, con una defensa ya, que lo obtuve, le gané a Wilfredo Vilche, hace años atrás. Lo defendí hace poco contra Samir Santos Barbosa, el campeón brasilero. He ganado al Flaco Falliga, he ganado a Zaganía, he boxeado con Chávez Jr., donde me han dado perdido, pero ha sido un fallo muy controvertido. Peleaste con Chávez. Chávez es el hijo de Chávez, el boxeador mexicano que perdió con Maravilla. No, el mismo que perdió con Maravilla. Por eso, el que perdió con Maravilla hace poco. ¿Y cómo es ese chico? ¿Qué te pasó con él? Bueno, nos enfrentamos en Tijuana. La verdad que habíamos hecho una preparación muy dura acá en Argentina. Yo no había podido ir a España, vinieron los entrenadores allá con ese sparring. Y estuvimos un mes y medio de preparación. La verdad que llegamos en las mejores condiciones, con muchas ganas y con mucha ansiedad de ganar. Fue un combate muy duro, muy fuerte, violento también, hubo mucha sangre. Y nada, en mi entender fue un fallo localista. Perdí los puntos, pero bueno, estaba en Tijuana, en la casa de él, ante 22.000 personas en la Plaza de Toros. Cuando subiste a ese ring, a ese escenario, ¿en quién pensaste cuando te subiste ahí por primera vez? ¿Tu vieja? No sé si tenés papá y mamá. Sí, sí, tengo toda la familia. ¿Y? Pero no, más que nada... ¿Siempre en vos? Sí, estaba muy concentrado en ganar el combate, en hacer bien las cosas, en noquear, más que nada, más que estar pensando en otras cosas. ¿La pelea fue televisada para Argentina, no? Sí. Y cuando te veían los vagos del barrio, ¿qué pasaba? Dijiste, mirá, me están viendo, yo estoy acá. Y se emocionó muchísimo la gente. La verdad que me llegaron un montón de comentarios sobre el combate, lo siguió mucha gente. La verdad que estuvo bueno, fue una linda experiencia. Hablaste de ser campeón mundial. ¿No te alcanzó esto de estar ahí, no? Porque me parece que hay más vuelo en tu querer hacer cosas que en esa pelea. Esa pelea es como tocar un lugar importante, porque llegaste a pelear fuerte con un tipo a nivel mundial bien rankeado, muy bien posicionado. Sí, sin duda que fue un combate muy importante y me dejó hambre de más, sin duda. De más cosas como esas son mejores. Está bien, ¿no te conformó eso? No, sin duda que no. ¿Y tu familia cuántos son? Cinco somos. ¿Cinco? ¿Tenés hermanas o hermanos? Una hermana, Verónica, y Emanuel, 18 años. 18 años. Emanuel de 18 y vos de 28. Yo de 28 y mi hermana de 26. ¿Y tu viejo le gusta el boxeo mucho? Sí, sí, me apoya muchísimo. Ajá. ¿Boxeo no? No. Sí, ¿por qué hay tanto cuadro tripero? ¿Qué pasa con el lobo? Y es, el lobo está en el corazón. El lobo está en el corazón, exactamente.
¿Viste que Chávez quiere pelear en un estadio? Maravilla. Perdón, Maravilla. ¿Podés pelear en el estadio de Gimnasia? Estaría bueno también. Me encantaría. Estamos comenzando por intentar boxear en el polideportivo. El Instituto de Cardiología La Plata ha arbitrado todas las medidas necesarias para la protección de nuestro personal médico, técnico y administrativo, pero más aún para la de nuestros pacientes. En esta situación de pandemia de COVID-19, los pacientes con patologías cardiovasculares, hipertensión arterial o enfermedades metabólicas crónicas, como la diabetes, son considerados de mayor riesgo. El abandono de los controles periódicos de dichas patologías supone exponerse a daños aún mayores. Por ello, el Instituto aconseja no abandonar los controles, que son imprescindibles, sin dudar en consultar frente a situaciones de potencial riesgo, garantizándoles recibirlos en un marco de alta seguridad. ¿Cómo es Maravilla? ¿Lo tenés de cerca? ¿Lo viste boxear? ¿Estuviste cerca de él? Pocas veces. Nos cruzamos en algún tiempo, nos representó la misma empresa, él luego se fue. Uh-huh. Nos hemos cruzado en España, pero muy pocas veces. Muy pocas veces. Tipo piola, ¿no? Tipo piola, aparentemente, sí. Tranquilo. Sí. ¿Se mueve mucha guita en el boxeo? Y si se llega al primer nivel, sí. Uh-huh. ¿En qué nivel estás vos? Y me parece que me falta un paso para el primer nivel. ¿Estás cerca? Estoy ahí. ¿Y tu próxima pelea cuál es? En principio, ojalá que salga algo en diciembre. Uh-huh. En Alemania, me estuvieron hablando de algo, no está confirmado. Y en marzo, acá de nuevo en La Plata. Cuando te pegan mucho y vos vas al costado, a estos costados, ¿va? Y te sentás, viste que por ahí uno ve, ¿no? Afuera que no entiende nada. Yo, la verdad, que de boxeo entiendo poco, me gusta ver peleas trascendentales. Soy de los vagos que mira boxeo cuando la pelea pesa, no soy de los de ir a ver todo el tiempo boxeo. Y vos te sentás ahí y viene el tipo de tu rincón y te habla. ¿Se escucha eso que te dice? ¿Vos llegás a escucharlo? Hay más allá de los golpes recibidos, ¿no? ¿Hay un oído diferente para ese hombre que te está hablando? ¿O todo es una gran mezcla entre la gente, el golpe, el tipo que está enfrente, el que te habla? No. Escucho mucho rincón y creo que es totalmente indispensable tener un buen consejero, tu entrenador, ¿no? En la esquina. ¿Quién es tu entrenador? En España me entrena la empresa Rimmerbox. Uh-huh. Matías, mi entrenador, junto a Ricardo Sánchez Atocha. Y aquí en Argentina me entrena Walter Rodríguez. Bien.
¿Tu novia está en España o la relación que estás empezando está allá? Está en España. ¿Y cómo es ella? ¿Una mujer común, simple? Sí. ¿La chica tranquila? Tranquila. ¿Y qué dice que vos boxeás? Y ya me conocí así, ya me conocí así. Claro. Ya lo aceptó, digamos. Eso que vos decís está muy bueno. En la vida, cuando uno conoce a alguien, vos ya me conociste así, yo ya soy esto. Entonces, cuando me salte la sangre de la cara, lo va a tener que entender. Sin duda. ¿Quién sufre mucho de tu familia cuando te pegan? Yo creo que todos sufren mucho, pero ponerle mi mamá nunca me fue a ver todavía. ¿Tu mamá nunca te fue a ver? Nunca me fue a ver, Ah, yo creo bueno. que debe ser de las que más sufre. Claro, ni hablar. Le están pegando al hijo. Yo creo que debe ser duro. Sí, ¿tu papá va al rincón y grita? Mirá, debe gritar, pero ¿Vos no, no? nunca, nunca está cerca del rincón. Siempre está por otro lado, nunca lo veo. ¿A vos te pone nervioso que tu hijo esté ahí? ¿No? No, para nada. No tenés hijos, ¿no? No. Y si el pibe mañana te dice, tenés un varón, y te dice, viejo, yo voy a hacer lo mismo que vos. ¿Y? Vamos a charlar, negro, Sí, por ahí le recomiendo otra, le recomendaría otra vení. cosa. Es que es difícil y es duro y es cansador el boxeo. Vos hablás mucho del entrenamiento, es bravo eso. Es duro el entrenamiento, sobre todo allá en España. En España es muy duro el entrenamiento. Se trabaja fuerte. Se trabaja muy fuerte. Ajá. Y es un desgaste físico que tenés. Desgaste físico y también mucho desgaste mental, ¿eh? ¿Pensaste en algún momento de tu historia de boxeador, con ese entrenamiento, bajar un poco y decir, me voy, no puedo más? ¿Tuviste ganas de largar? No sé si. Ya te digo, después de pelear con el Canelo, llegó un tiempo que estuve como 6 meses y nací un combate, lo hice, después paré un poquito y es como que había perdido un poquito de incentivo. Pero bueno, hablé con mi viejo y bueno, me agarró. Me supe motivar de vuelta, me supieron motivar de vuelta, me supe motivar de vuelta, un conjunto de ambas cosas me llevaron para adelante. Cuando vos salís a la calle y tenés alguna discusión, algún problemita con alguien, ¿cómo cuidas tu cuerpo, tu golpe? Porque debe ser bravo que, a ver, a todos nos pasa como hombres que somos, que por ahí pasan y te pechan, te empujan, tenés un choque con alguien y te provocan, y ¿quién sos vos, loco? Pues pueden no conocerte. ¿Cómo manejas ese freno? En ese sentido soy una persona con suerte, la verdad que nunca, nunca llegué a una discusión, o nunca llegué a los golpes, o ponerle que llegué a discusión, pero se terminó ahí. Sí. Nunca, nunca llegué a pelearme, digamos. Pero vos contenés tu temperamento porque sabés lo que podés dar. Sí, Digo, sí, si sí, sí. vos manejás Sí, de manejo. coche a coche, viste que a veces te putean. Sí, pero Que son. te voy a, viste. Sí, pero soy tranquilo en ese sentido. Claro, no responder, ¿no? Sí, tranquilo. Y llegado el caso, sí, soy muy pensante a la hora de pelearme. Me da miedo lastimarlo. Me siento con mucha ventaja. Claro, lo sabés. Sí. Y cuando peleaste con Canelo, y él te ganó, a medida que te iba ganando la pelea y vos ibas viendo, ¿cómo se hace para salirse de ese lugar o cambiar? ¿Vos veías que no podías cambiar la situación y entraste en una especie de desesperación? No sé si desesperación, pero me acuerdo que me tiró en el primer round, en el segundo me tira de vuelta y me pegaba como quería. Y mi único objetivo en ese momento era ya ni pegarle a él, era que no me noqueara. Mira. Era moverme para que no me noqueara. Era mi único objetivo. Pero pensando en una recuperación posterior o Y que solamente no. cambiara, sí, que cambiara algo. ¿Sentiste, más allá de la situación física, sentiste vergüenza? En el momento no sé si sentí vergüenza. Después cuando me bajé del ring me sentí, no sé si vergüenza, frustrado. Frustrado. Es la palabra, sí. Claro. Porque habíamos entrenado duro, habían venido de vuelta, mi entrenador español para acá entrenarme, se había invertido mucho y me sentí un poco incómodo. ¿Hay en tu vida, así de vínculo social, gente que te dice salite de ahí, basta, ya está, no pelees más, que te jorobar? ¿O todos están incentivándote porque ven condiciones y quieren el amigo campeón, el hijo campeón, el hermano campeón? No, no, siempre, siempre me apoyan positivamente con el deporte. Yo ya soy esto y es lo mío, digamos. ¿Vos sabés que te podés morir con un golpe en el ring? ¿Tenés idea de eso o no lo tenés en cuenta? ¿O no se puede pensar en eso? No, 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 realmente no lo pienso, pero sé que te puedes morir como se puede morir un futbolista, un cabezazo, Claro. como
Como cualquier deportista, como cualquier persona. El riesgo. El riesgo está en todo, está presente siempre. ¿Y dónde querés llegar con el boxeo? ¿Cuál es tu objetivo final? Campeón mundial. ¿Vos querés el título? Sí. Y con el título en la mano, ¿qué es lo que querés hacer? ¿A quién se lo querés mostrar? Lo quiero traer acá a La Plata, mostrárselo a toda mi gente, compartirlo con mi familia, con mis amigos. ¿Cuál es la primera persona, si vos llegás a lograr el título, a la cual llamarías a la puerta y le dirías, che, vení que te voy a mostrar algo que gane, que por ahí el tipo no sabe que lo ganaste? De esos que por ahí no saben, ¿viste? ¿A quién irías a buscar? Mira, las personas que me rodean se van a enterar si lo gano. Naturalmente. En principio. Y con el primero que lo quisiera compartir es con mi viejo, sin duda. ¿Tu viejo es un hombre de qué edad? 56 años más o menos. ¿Es tu referente? Y comenzamos esto juntos, así que es con la primera persona que lo tengo que compartir, lo quiero compartir y fue también el que me bancó siempre. ¿Un boxeador se torna duro o ríspido a la hora del afecto y del cariño o seguís manteniendo ese contacto físico con los viejos, con los hermanos? ¿Sos querendón? ¿Sos un tipo...? ¿O el boxeo te retrae, te lleva a otro lugar? Soy una persona afectiva, no sé si soy muy demostrativo, pero sí, mis viejos los veo todos los días. Si bien lo vivo en mi casa o cuando estoy y paso mucho tiempo fuera, en España, cuando estoy acá, los veo todos los días. ¿Hacías terapia? No. ¿Nunca hiciste? No. ¿Nunca creíste necesitar hacerlo? No sé, nunca lo pensé. ¿Nunca lo pensaste? ¿Y sos de pensar mucho? Sí. Ajá. Y cuando te vinculás mentalmente con el boxeo, esto de pensar mucho, ¿tiene que ver con la táctica y la estrategia utilizada en el ring solamente o con los costados? ¿Se ve el público cuando vos peleás? En principio un poquito, pero poco. Yo estoy muy concentrado. Poco, muy poco me percato del público. Por ahí parece una pregunta estúpida, pero... El tipo que está sentado en la tercera fila y se para y se va y vuelve y se sienta, no lo ves. No podés, sí. Podés escuchar, podés en un momento te sentás y mirás así, justo viste la cara de un conocido, pero poco más. Este lugar donde estamos ahora, ¿no? Que también es el mismo que vos pisás cuando vas a pelear contra otra gente, o a boxear contra otra, o a hacer un combate. ¿Pasa a ser como tu centro, tu eje? ¿Es tu mundo, tu pequeño mundo dentro del mundo de este lugar? ¿O lo tomás como un escenario virtual, un lugar donde yo estoy ahí, pero no estoy? Estoy para hacer eso y me voy. Yo creo que lo tomo más como... Y es el ring, no sé, yo te digo como lo tomo, es el ring, es el lugar donde me enfrento a mi rival, lo quiero lastimar. ¿No es tu casa? No me siento que fuese sea mi casa. Siento que es el lugar donde tengo que subirme, enfrentar a mi rival, lastimarlo todo lo posible e irme.
presentando en la esquina azul y pesando 154 libras. He is undefeated in his campaign to the ring with a record of 23 wins, no losses, 9 wins coming by way of knockout, con un récord de 23 victorias sin derrota, con 9 de ellos por knockout. De La Plata, Buenos Aires, Argentina, presentando al invicto, Luciano, el Principito Cuello. Cuando vos lastimás a tu rival en un combate, cuando lo vas destruyendo de a poco, cuando tuviste muchos knockouts, ganaste por muchas peleas, sí, por knockout. Tengo unas cuantas. Sí. Tenés unas cuantas. Cuando el tipo va cayendo y le vas pegando, y vos ves que es un tipo que no se va, no puede más, como porque vos lo estás destruyendo. ¿Cómo se hace para...? Eso es una pregunta que siempre me la hice, ¿no? Porque digamos, yo me agarré a trompada en los campitos de fútbol, cuando la pelota me agarré a trompada, porque pintaba y me agarraba, pero en dos minutos, cuando uno de los dos perdía, se metía a los demás vagos y no se paraba. No, ya estaba, basta, acá tengo... Cuando estás ahí, hasta que no lo tenés, que lo tenés que ver en el suelo. Claro. Sí, sin duda, es lastimarlo. Claro. Suena crudo, pero es lastimarlo. Suena crudo, ¿y qué se siente? Porque eso lo sentís solamente vos, que sos un profesional de esto. ¿Qué vas sintiendo? ¿Cómo no podés frenar eso? Porque no tenés que frenarlo, porque si no, no ganás. ¿Se entiende lo que digo? Mirá, yo cuando me siento que lo empiezo a dominar, lo empiezo a lastimar, a mí me da, en cierta decilo, forma, decilo. Me da un poco de placer. Decilo, claro. Sí, sí, sí. Me está yendo bien. Estoy logrando mi objetivo, digamos. Claro. El objetivo siempre es el título. Sí. ¿Y qué pensás hacer de tu vida cuando tengas 45? ¿Tenés proyectada tu vida? Un poco. Voy a seguir boxeando. Quiero ganar el título. El día que gane el título, trazaré nuevas metas. Yo, en forma deportiva, ¿no? Estando metido en el boxeo como boxeador. Y después me voy a seguir en el boxeo, pero ya mira, desde abajo del ring, entrenando a chicos, teniendo un gimnasio. Me encantaría tener un gimnasio. Y dedicarme a la promoción, ¿no? A ser manager, promotor. ¿Ves boxeo? Sí. ¿Mucho? Podría ver más. No sé si tanto, pero veo. Ahora, qué loco, ¿no? Porque yo, por ejemplo, como tanto argentino, sentado frente a la pantalla, vimos la pelea de Chávez contra Maravilla. Vimos la gran pelea, el gran circo para el mundo. Un argentino representativo que tuvo la buena gestión de ganar. No fue suerte. El tipo hizo una buena pelea. Y en el final, bueno, equivocó un poquito el formato, lo dijo él inclusive. Todos nos sentamos ahí. Y vos habías peleado antes contra ese. Sí. ¿Qué se siente? Este está bien, el quilombo que hacen, está peleando contra él y yo estuve ahí antes. Y no le gané porque ahí. ¿Qué pasaba con los que te rodeaban a vos y con vos? Eso para mí quedó en el pasado ya. Me queda el recuerdo de haber enfrentado al Junior, haber tenido una experiencia re buena, pero bueno, quedó ahí, es como que ya es otra cosa, ya él cambió boxísticamente, es otro boxeador, claro. Yo ya soy otro boxeador, ya somos diferentes personas, no me puse a pensar, no me mentalicé en pensar, digo, uy, yo peleé con este, mirá dónde está ahora, que esto, que lo otro, lo dejé pasar. ¿Cómo es el chico, Chávez? La verdad que tengo poco... Poco y nada. No tuve diálogo prácticamente. En tu peso, gente que vos reconocés como vital en el recorrido histórico, en tu peso, ¿qué boxeadores vos destacás? El que más me gustó a mí de chico fue el Zurdo Vázquez, argentino, campeón, sí, mundial. Claro. Bueno, pues hay un montón, creo que mis categorías son las más taquilleras, hoy por hoy y durante mucho tiempo. De la Goya, en su época, Sugar Ray Leonard. Ese fue el más grande, loco. Y para mí es de los que más me gustaba, sí. Fue uno de los más completos, ¿no? Sí, sí, sí. Tommy Hearns, Hagler. Durán. ¿Qué época es? Durán, qué pedazo de... ¿No? Sí, sí, sí. Tipo que se la bancaba y era fuerte. Sí, sí. A ver, el boxeo hasta que me muera, veo que es, ¿no? La carrera universitaria ya está, ya pasó. Ya fue. Ya pasó. Ya fue. Pero fue una buena experiencia. Me gusta la experiencia de la facultad. La verdad que me gustó. Me gustó. Era más chico, tenía 22, 23 años. Claro, cuando ibas a la facu,
al mismo tiempo boxeabas. Sí. Era como medio, son dos situaciones muy opuestas. Sí, se puede decir que sí, por ahí llamaba un poquito la atención entre mis compañeros, pero no recuerdo, una buena experiencia. ¿Firmaste autógrafos en tu vida? Sí, me tocó firmar. ¿Y? ¿Qué pasó ahí? Si mirá lo que estoy haciendo, o no, está bien, te lo firmo. Sí, no, más que nada era firmar y pasar, no me pongo a pensar tanto en que estoy firmando o lo que fuese. ¿Lo haces? Lo hago. Estuviste en la cancha de gimnasia, ¿no? Hace sí. poco tiempo. Sí. Y una ovación de la gente. La verdad que eso para mí fue re fuerte, haber entrado al campo de juego. Fue, me dejó así como un poquito marcado, la verdad que me encantó. Eso fue una marca. Sí. ¿Y por ahí fue más fuerte esa marca que la de Chávez o fueron marcas distintas? No, fueron diferentes cosas. Lo de gimnasia fue muy emocionante, lo de Chávez también, pero se ve desde diferentes perspectivas, digamos. ¿Y qué marca te quedó en tu vida desde que tenés uso de razón hasta hoy que te ha dejado un sello? ¿Alguna marca, algún recuerdo, alguna situación particular que tuviste que vivir, alguna muerte de algún querido, alguna cosa rara de esas que te marcan, viste? Que emotiva, que vos recuerdes. Sí, haber ganado el título sudamericano fue. Eso. Fue emotivo. Pero la mejor marca que quedó más grabada, ya como te dije hoy, fue esa derrota. Creo que me cambió mucho a nivel boxístico. La derrota. Entonces, por ahí convenimos que se aprende más de la caída que del, ¿no? Y yo creo que esa me enseñó mucho. Uh-huh. Por lo menos me mostró dónde estaba parado y qué tenía que hacer para estar en lo más alto. Y hasta ahí... en tu vida, digamos, esa fue la gran caída de tu vida, veo, por lo que vos la reflejas mucho, o sea, esta es una deuda pendiente que tenés con vos, porque el título también que querés ganar es un poco el reflejo de aquella pelea que perdiste, o sea, yo tengo que llegar allá porque perdí mal acá, tiene una relación, hay un hilo conductor ahí. Puede ser, pero sobre todo me mostró dónde estaba parado. ¿Dónde estaba parado? Es la palabra. Que para pasar eso, todo lo que tengo que hacer, ¿cómo tengo que manejarme arriba del ring? Chávez Jr. ahí parado enfrente de él, también intentando frenarlo, intentando mermarlo. Cuando ya quedan los últimos 10 episodios que seguramente nos brindarán fuegos artificiales para el público aquí en la Plaza de Toros Monumental de Tijuana, para usted que nos ve a través de las pantallas. Sangriento combate aquí en Tijuana. Se terminó, ha sido todo. Vos sos una persona que vive intensamente, ¿no? Sí. Porque más o menos lo que puedo entender de tu... Tenés una gran intensidad en tu vida. Sí. Viste, cuando hablamos de Chávez, me decías, ya pasó. No, ya está, ya. Es parte de la historia. ¿Y qué otra cosa quedó en la historia de tu vida que ya está, ya pasó? Además de la facultad de Chávez. Tus vínculos sociales, tus amigos, la barra. ¿Se terminó? ¿Estamos dedicados? No, para nada. ¿Volver al barrio? Lo que pasó, pasó, pero lo que es todo efectivo, lo que son todas esas cosas, siguen presentes siempre. ¿Cómo es la vieja con vos? ¿Mi vieja? Sí. Ah, mi vieja es una divina. La verdad, que reatenta. Llego yo siempre en los mediodías, almuerzo allá. Es qué necesitás o qué querés, llevarle la ropa siempre a bar. La verdad que es una divina, mi vieja. Che, ¿Dios existe? Y alguien creó todo, ¿no? Pero no hay un momento tuyo de resignación, de entrega, de... Veo muchos boxeadores que se persignan, ¿viste? Y... No, bueno. A veces pido un poco, pero siempre es como que tengo una controversia. Sé que algo existe, pero no sé cómo es, ni de qué religión es, ni nada. Sé que algo existe, que alguien creó todo. Pero está ahí. Cuando te golpean y te sale sangre y la ves, ¿qué te pasa? ¿Te enojas mucho? No. ¿O es parte del juego? La sangre puede saltar en cualquier momento. Parte del juego. Es más,
nunca me doy cuenta, nunca veo, nunca suelo ver sangre, porque nunca sé, o cuando la veo nunca sé si es de mi rival o mía. Claro, está todo mezclado. Pero me doy cuenta ya cuando un golpe me lastimó, porque ya siento el gusto, siento el olor a sangre. No sé si alguna vez lo sentiste, pero yo siento ese olor a sangre, que es particular. Claro, claro. Y eso no te genera ninguna cosa particular. ¿Qué opinas? ¿Cómo se llama tu mamá? Griselda. Ponele que Griselda vea esta charla que estamos teniendo, ¿no? Prenda la tele y vos le decís, vieja, mira, vamos a hacer una nota, en el buscador, y la ve. Y Griselda dice, mi hijo dijo que sentía placer mientras destruía a otro tipo. ¿Ese es el nene que yo crié? ¿Esa pregunta puede salir de tu mamá? ¿O ella sabe cuáles son las reglas del boxeo? Ya lo sabe. Por ahí mi mamá, lo que la escucho decir es mira qué linda nariz que tenía o que tiene, fíjate, va a ser boxeador, que esta que la otra. Pero ya está acostumbrada, ya hace mucho tiempo estoy en esto. ¿Qué sonido escuchás en un ring? ¿Qué se escucha? ¿El sonido del guante cuando pega, lo escuchás? ¿Sentís el ruido? No. ¿Cuál es el ruido que se escucha? Quiero saber. El ruido, el impacto contra la cara, el ruido del hueso que se rompe. ¿Qué es lo que se escucha? ¿El murmullo de la gente? ¿O tus oídos se bloquean? ¿Te anulás en ese sentido? Yo me anulo completamente. La verdad que no escucho. Puedo escuchar algún comentario de gente, algún oh, o algo así o eso. Pero son ráfagas, ¿no? De sonido. Sí, no tengo un sonido que escuche, realmente. ¿Nunca te pusiste a pensar? O sea, ¿nunca te pasó que terminó la pelea y dijiste, en un momento escuché algo y nada? ¿Es todo concentración y...? Sí, 100% de concentración. ¿Y el otro sentido, el de la vista, está puesto solamente en el otro? En el rival. Sí, sí. ¿Sos bueno en lo que haces? Y creo que me destaco un poquito. Yo a veces no me doy cuenta, pero por ahí cuando hablo con otro es como que sí, soy un poco bueno. Ellos hablan bien de vos y son la referencia. Claro. Sí. Y eso te da confianza. Sí. ¿Sos un tipo positivo en tu vida cotidiana? ¿Sos un tipo de buena energía, para adelante, está todo bien, sí, vamos, sí, nos, nos reímos, nos divertimos? Sí. ¿No sos depre ni bajón? No. Y no me gusta la gente depresiva tampoco. ¿No te gusta la gente que se queja todo el día? Sí. ¿Molesta? Trato de no juntarme. ¿Tus amigos cómo son? Contame un par de vagos de esos que se juntan con vos a tomar una cerveza de vez en cuando, que vos lo... ¿Cómo son? No, mis amigos... Tengo mi hermano, que es Andrés. ¿Él es tu amigo? ¿Tu hermano es tu amigo? No, mi hermano de la vida. Pero Andrés. No, no, no es no, amigo. No es hermano. No es mi hermano de sangre, pero es mi hermano de amigo. Ahí está. Nada, como es músico, seguimos mucho el under caplatense, mira, de música. Y la verdad tengo un montón de amigos. Te puedo nombrar un montones. Pero bueno, es no terminar de... Bueno, pero de vos vas a ellos cuando tenés problemas, ¿son a los primeros que vas o vas al viejo? Más a los amigos por ahí. Más a los amigos. Sí. También pensá que yo vivo mucho tiempo en Madrid y no los veo cuando estoy, claro, cuando estoy allá. Claro, los amigos. Che, ¿y el Lobo cómo se sigue en Madrid? Radio. Pero sos fanático. Y lo escucho. Hay mucho diferencia, son 5 horas de diferencia, ¿no? Cuando juega acá a las 8 de la noche, allá está jugando de madrugada. Cuesta un poco seguirlo, pero bueno, siempre se trata de escucharlo o de seguir los resultados, por lo menos. Te voy a meter en una pelea fea, donde vas a tener que elegir. Y espero que lo hagas y te agradezco si lo haces. Por ahí es fácil, me respondés rápidamente. Pero... Vos viste que el Lobo nunca ganó nada. O sea, si ganó, ganó algún título de así muy a las perdidas. Es una institución que tiene un enorme sacrificio para sostenerse. Y tiene la posibilidad de ascender, de ganar un campeonato, de ir a la Copa Libertadores y de jugar la final del mundo. Y viene un loco y te dice a vos, y vos vas a pelear por la Copa del Mundo ese día también. ¿Qué comparación? La está poniendo re difícil. Y porque, bueno, no sé, se me ocurre que puede llegar a serlo. Pero, ¿dónde te gustaría estar en ese momento? A ver, es tu pelea, es tu título. Es lo que peleaste toda la vida por llegar a tener. Y es la primera vez que Gimnasia va a ganar la Copa del Mundo. Gimnasia Barcelona, ¿no? Y vos estás en España peleando. Y ponele, juegan en España. Vamos a imaginar.
¿Pelearías pensando que está Gimnasia allá? ¿O no? Es esto. Te la puse, te está difícil. Es muy difícil, pero bueno, mi objetivo en la vida es lo que yo me dedico a full y lo que mi familia me apoya, e invertimos un montón de tiempo desde hace años, es en esa pelea. Yo creo que tiene un plus un poquito más, ¿no? Cumplir con esa meta, hacerme responsable de mi trabajo. Pero me dolería mucho. No poder estar. No poder estar, sí. Cuando pase el tiempo y no boxees más, para lo cual falta mucho todavía, ¿qué te gustaría que diga la gente del boxeo de este pibe que boxeó en algún momento, platense? ¿Qué tiene que decir para que vos te sientas cómodo? ¿Era bueno? ¿Era peleador? ¿Era un tipo que se la bancaba? ¿Tenía técnica? ¿Qué es lo que te gusta que destaquen de tú? No sé, porque siempre van a surgir un montón de controversias con respecto a mi boxeo, ¿no? Sí. Pero sobre todo quiero que digan que soy una buena persona, más que nada. Fundamentalmente. Fundamentalmente. Está bien. Una buena característica que tenés vos en las respuestas es que no yo tiendo a llevarte a globalizar y vos me sacás de ahí y me metés en la individualidad. Cada uno va a pensar como piensa y está bueno eso, porque realmente lo que yo hago es tratar de llevarte a lugares bastante raros. Fíjate vos que no todo el mundo piensa igual de lo que te puede pasar a vos. ¿Te enamoraste alguna vez? No, creo que no. ¿Todavía no te pasó? No. No sé cuáles son los parámetros del amor. No, viste, pero yo que el corazón te lata distinto, se me ocurre por buscar alguna cuestión física también, ¿no? Porque imagino yo que cuando vos te subís a ese ring sentís que te palpita de otra manera. También el ascensor te debe subir y bajar porque hay una adrenalina diferente. También en el amor puede ocurrir. ¿Nunca te pasó con una mujer encandilarte así? ¿Todavía no? Todavía no. ¿Y te estás expectante con eso? ¿O es algo que va a venir, seguramente? Sí. Creo que en algún momento vendrá, supongo, no sé. No se busca, ¿no? Y hoy por hoy yo tengo metas muy enfocadas en mi carrera y es como que eso también me distrae un poco de las demás cosas, sobre todo del amor. Claro, tratando de organizar la cuestión de no distraerme para llegar a ese objetivo. No sé si yo lo pienso y digo no distraerme. Pero bueno, no se da, yo estoy casado con el boxeo. ¿Casado con el boxeo? ¿Vas a llegar o no? Tengo muchas ganas, sí. No, yo te pregunté si vas a llegar, no si tenés ganas. Sí, quiero llegar. ¿Vas a llegar o no? Voy a llegar. Ahí está bueno. Sí, muchas gracias. Yo, es la primera nota en mi vida que le hago a un boxeador. Hace 22 años que hago entrevistas y nunca hablé con un boxeador. Mirá lo que es la vida, ¿no? Sos de La Plata como yo. Ojalá que te pase lo que te tiene que pasar. Y fundamentalmente agradecerte que me da la posibilidad de estar en tu lugar, donde te mueves vos. Y que no juegue Gimnasia contra Barcelona, que vas a boxear vos. Pocas veces me sentí tan visitante como esta. No por mí, sino por él, porque lo vi muy local. Y al final le robé un sí. Gracias por habernos acompañado con El Buscador.